destiny. Atreus, yo también volví a ver a Durlin. Luego de que forjamos la lanza, Odín apareció junto con él. Lo amenazaba, como si supiera que nos conocíamos. Pero si Odín lo supo todo el tiempo, entonces simuló no darse cuenta de lo que sucedía cuando fingimos no conocernos. Es un buen mentiroso. Otra desagradable formación retirada de esta tierra, ¿eh? Una lápida con una cerradura. Qué extraño. Parece que encaja con cierta empuñadura siniestra que encontramos mientras buscábamos a las nornas. Recuerda lo que dije, Kratos. Ve con cuidado. Parece que podemos aterrizar allí en esa playa. Seguro que el dragón ha sonido allá arriba. ¡Ahí arriba! ¡Volvió! Hallaremos cómo subir. Ya nos hace falta una visita al estanque limpiador, ¿no crees, hermano? Por aquí. ¡Avancen!
Bueno, ya avanzamos. ¿Y ahora? Gracias. Ahora puedo partir hacia Folkvanger. Una pregunta primero, hermano. Querías hacer de este valle tu casa. ¿Qué te detuvo? Lo recuerdo. Este valle estaba al borde de la destrucción cuando lo encontré. ¿Se parecía a un cráter como ahora? No, pero la ciudad era un desastre. Vidrios rotos, edificios destruidos. No había forma de crear un hogar. ¿Supiste qué causó la destrucción? Sí. Ahora recuerdo. El día que destruyeron el valle, Thor blandía su martillo como un salvaje por la ciudad. Todos estaban aterrorizados. Luego, una guerrera rubia se le interpuso y lo enfrentó. Era una mujer muy audaz. Esta mujer rubia debe haber sido Fey, hermano. Sí, mamá enfrentó a Thor. No sé si Fey fue valiente o insolente. Muy pocos sobreviven a una pelea con Thor para contarla. Fey nunca dijo nada de esto. Todos tienen secretos. Aún no sabemos si la guerrera era Fey. Tienes razón. Solo hay una manera de averiguarlo.
El dragón está aquí. Prepárense todos. ¡Ahí viene! ¡Garganta! No puedo hacer nada mientras esté en ese pilar. ¡Trainer a la izquierda! ¡Objetivo derribado! ¡Trager a la izquierda! Está sobre el otro. Debería haber visto venir eso. ¡Encima de ti, padre! ¡Ataca la garganta! Bien, este está listo. Falta mucho para acabar antes de despejar el cráter. Ya no pueden quedar muchos dragones. ¿Qué estamos esperando?